Buenas noches, amigos de Max TV. Los saluda el doctor José Julián Zúñiga. Y hoy tenemos una edición especial, una entrevista con el doctor Alberto Orlando. El doctor Alberto Orlando es médico veterinario diplomado en atención de brotes, máster en epidemiología, docente de la Cátedra de Epidemiología e investigador agregado del CNCI. El tema de hoy es SARS-CoV-2. ¿Cuál es el papel del médico veterinario en esta pandemia mundial? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, José. El rol del veterinario es un rol importantísimo. Más aún, quiero comenzar esta entrevista indicándote que esta enfermedad es una enfermedad nueva. No hablamos de cualquier coronavirus que conocen anteriormente. Es un virus, podríamos decirlo, nuevo. Ante eso, el mundo desconoce muchas cosas. Los veterinarios tienen un rol protagónico, porque esto se inicia como una enfermedad zoonótica, que viene de un spike o un salto genético desde los murciélagos, el pangolín, hay mucha controversia si eso no es, algún mamífero que el mundo lo desconoce, y finalmente el humano. Entonces, los veterinarios tienen un rol protagónico en la presencia de esta enfermedad. Es decir, no es que la transmisión es murciélago humano. Directo. No, para nada. Hubo una enfermedad, un virus de él, no sé si de llamarlo un hermano, que se llamó SARS-CoV-1, que este sí vino murciélago camello humano, directo. Pasó hace ya algunos años, justamente también en Medio Oriente y en China, y mató un número importante de personas, alrededor de, no me recuerdo con exactitud el número, pero este sí fue directo, este ya no. Este es un virus nuevo que muta, que realmente hace un cambio genético para adaptarse y poder causar lo que está causando actualmente. Perfecto, doctor. Tengo algunas preguntas que yo creo que se las hace también la mayoría de la población. Y una de estas es, ya he hablado un poco de cómo se originó la enfermedad, pero ¿se sabe a ciencia cierta el rol de los animales, del perro, del gato, de los animales de compañía frente a esta enfermedad? Como te comenté, con toda la certeza no existe, pero sí podemos dar con mucho criterio que hasta la fecha no se ha demostrado que el perro o el gato tengan la capacidad de infectar al humano. Eso no se ha evidenciado en ninguna parte del mundo. Los pequeños estudios que están arrojando la Organización Mundial de Epizootias y la OMS han identificado que unos cuantos perros y unos cuantos gatos se ha encontrado virus en los tejidos de ellos, y en el caso particular de los gatos, que inclusive han logrado tener, se han infectado frente a eso. Es decir, han desarrollado una capacidad inmunológica, a diferencia de los perros, que eso todavía no se ha demostrado. Solamente se ha identificado este ARN en sus tejidos, más no infección, a diferencia del gato. Pero repito, rotundamente, todavía no se ha demostrado en el mundo que el perro, el gato, tengan la capacidad de transmitir al humano. Otra pregunta, y bueno, sabe usted que hoy en día sale mucha información, pero usted que esté en el medio, ¿el SARS-CoV-2 está en el aire? El SARS-CoV-2 se transmite de forma directa humano-humano, pero a través de una gota media, que le llaman. No es una gota fina como la Mycobacterium tuberculosis. Esta gota media alcanza a través de mis microgotas salivales hasta un metro. Hay algunos que dicen un metro y medio, hay otros que bajan a 80 centímetros, pero, y de ahí, como es pesado, cae. Entonces, no es que está. Muy distinto cuando hablamos de circuitos cerrados en aire, eso sí es importante resaltar. Si yo estoy en un aire acondicionado, en un cuarto, en un ascensor, puede estar circulando, porque es un aire que está realmente dando la vuelta. Perfecto. Eso yo creo que es importante saber, no se ha hablado mucho de eso, especialmente para las personas que en este momento todavía se encuentran laborando en lugares donde hay reinhalación, la idea de las mascarillas, la importancia de protegernos, ¿no? Doc, ¿qué cuidados nos recomienda para las mascotas? El cuidado para las mascotas y para
en general a todos, a persona que se identifique como positiva, tiene que aislarse. Actualmente yo inclusive puedo presumir antes, si una persona ya presume y sabe que ha estado en contacto por una sinología marcada y sabe que ha estado en contacto con alguien positivo, debería también asumirlo y aislarse. Aquí tenemos que actuar con responsabilidad. Si yo sé que estoy positivo, yo no puedo estar tocando a mi perro, no puedo estar tocando a mi gato, ni a ninguna mascota. Tengo que aislarme en mi cuarto con mi propio baño, con mis propios enseres. Entonces, si yo sé que estoy enfermo y no hay quien cuide a mi mascota, pues tratar de recomendar, solicitar a alguien para que se haga cargo de él, porque debido a que esté, por lo menos tengo que estar 15 días de aislamiento. Entonces, perfecto. Las medidas son las más preventivas. Bien, Doc, ¿qué se está haciendo en otras partes del mundo con respecto a esto, animales de compañía y pacientes infectados? Lo que estamos haciendo y lo que también el Ecuador comienza a replicar es comenzar a hacer los estudios. Hay mucha gente en nuestro país estudiando el comportamiento de la enfermedad, están tratando de adaptar los nuevos tratamientos que se están aplicando. En el caso particular, este servidor, en los próximos días vamos a iniciar un proyecto donde vamos a comenzar a mostrar a los perros, a los gatos, inclusive a roedores, vamos a tratar de capturar roedores para ver si está la circulación o la presencia de este virus en ellos. Reitero, simplemente ver la presencia de este virus en los animales. No estamos diciendo que el animal lo pueda transmitir. Quiero enfatizar eso porque, cuidado, la gente va a malinterpretar. Creo que en su momento podría ser todo lo contrario. Más bien, el humano lo enferma, pero el animal no tiene cómo enfermarlo. Es muy importante que hasta la fecha se enfatice eso. No lo sabemos más adelante. Continuaremos en estudios. Hay un grupo de veterinarios, médicos, que vamos a comenzar a trabajar en esta problemática. Espectacular, doctor Alberto Orlando. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tenga alguna recomendación final para todos los que van a ver esta entrevista. Bueno, lo primero es mantener la calma. Siempre son noticias graves cuando una persona nos comenta que ha estado o está enfermo, porque siempre existe un riesgo. Siempre hay que mantener la calma, hagamos lo que nuestras autoridades nos recomiendan y tener fe que vamos a salir adelante. Yo creo que eso es una de las cosas principales, no tener fe. Muchísimas gracias, doctor Orlando, por su tiempo, por su participación, por sus conocimientos y haberlos compartido con nosotros. Nos despedimos de esta entrevista. Sigamos las normas, lavémonos las manos, pongámonos mascarillas y no estemos en lugares de alta concentración de gente. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.